Aquí estamos una vez más adorándote, venimos a adorarte, venimos a hacer este acto, Señor, en el que humildemente nos postramos ante ti, nuestro ser completo, rendido en adoración a ti, abandonados en ti. Aquí estamos, Señor, con lo que somos, con todo lo que hay en nuestro ser. Tú conoces lo bueno y lo malo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. Conoces nuestras luces y nuestras sombras. Y nos presentamos completamente ante ti, con todo ello. Con lo bueno queremos alabarte, bendecirte, glorificarte. Con lo malo que hay en nosotros, Señor, queremos construir una ofrenda y entregarte todo eso. Entregártelo porque tú eres el único que puede transformar todo aquello que es sombrío en luz. Tú eres el único que puede transformar todo aquello en lo que no hay bondad. Porque tú, Señor, tienes poder. Tienes poder para cambiar la cizaña en trigo. Aquí estamos, Señor, con ese trigo y esa cizaña que hay en nosotros mismos ante ti. Queremos adorarte, Señor. Reconocerte como nuestro Dios, nuestro Salvador. Queremos rendirte nuestro corazón completo, nuestra mente completa. Postrarnos en una adoración profunda en la que nos unamos a ti, en la que toquemos, aunque sea por un breve momento, por un breve instante durante estos momentos de oración, el cielo. Queremos sentirnos en el cielo. Y tú estás aquí, Señor, entre nosotros. Tú eres nuestro Dios y Señor. Y por eso podemos decir que el cielo está aquí. Por eso podemos decir, Señor, que sentimos ese vuelo de los ángeles en adoración. Porque ellos también adoran. Y junto a ellos queremos adorar. Junto a ellos queremos decirte tantas cosas. Mira que las palabras no son suficientes, no hay palabras que puedan expresar todo lo que hay en nuestro ser. No sabemos, no tenemos esas palabras, por eso te pedimos que nos des una nueva efusión de Espíritu Santo, que venga en nuestro auxilio el Santo Espíritu, Señor Jesús, para orar como conviene, que venga el Santo Espíritu a orar en nosotros con esos gemidos inenarrables, que venga a suscitar esas palabras que sirvan para esta adoración que queremos hacer, que puedas coronarte con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Que puedas hacer un centro con todo eso que hay en nuestro ser, porque el centro es el signo de ese poder. Y si tomas todo eso que hay en nosotros, tomarás el poder sobre ello y lo someterás. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu de Dios, esta tarde.
toma nuestro ser, llénanos de ti. Ven, Santo Espíritu de Dios, sopla tu aliento de vida. Sopla ese aliento que se lleva todo aquello que no viene de Dios, todo lo que es obstáculo para que nuestro corazón se abra, se rinda ante la presencia y majestad de nuestro Señor Jesucristo, presente sacramentalmente. Ven, Santo Espíritu de Dios. Toma cada parte de nuestra vida y llénanos con la brisa de tu amor, con tu espiritual unción. Ven sobre nosotros. Que vivamos un Pentecostés personal que nos convierta en testigos del resucitado. Que suelte nuestra lengua con esas nuevas palabras de adoración, de alabanza. Ven, Santo Espíritu de Dios, obra en cada uno de nosotros. Te abrimos la puerta para que entres a ti, Santo Espíritu, para que obres, nos llenes. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven sobre mí.
parroquia es su suelo es santo porque aquí estás. Estamos pisando un suelo increíble porque irradias tu grandiosa presencia hoy en esta tarde. Tú nos llamaste a cada uno de nosotros por nuestro nombre para que pudiéramos estar aquí junto a ti. Nos sonríes y nos amas tanto, Jesús, así como estamos, así como somos, que muchas veces nos devaluamos tanto, pero que tú nos amas así como somos. Así nos recibes con ese abrazo maravilloso. Gracias, mi Señor, por esta tarde, porque estás aquí, porque estás presente, porque tienes cada vez algo nuevo para nosotros, porque así eres tú, grandioso. Y hoy queremos decirte que te invitamos a nuestro corazón, que entres de lleno a este corazón que tanto te necesita y que muchas veces tenemos en nuestro pensamiento algunas personas que nos preocupan. Aquí están presentes también para que en su corazón vayas tú mismo, para que tengan ese encuentro maravilloso, porque solamente tú cambias la vida, la forma de pensar, la forma de amar, la forma de conducirnos, es por tu amor que ha transformado nuestra vida. Gracias, mi Jesús, por todo lo que nos diste en esta semana. Gracias porque estás aquí. Estos jueves increíbles donde todo Dios se recrea. Aquí con sus hijos, con su pueblo, en esta cercanía maravillosa. Queremos depositar en ti nuestra vida por completo. No temer ya al futuro ni lo que nos espera, sino únicamente abandonarnos cada vez más a ti, porque esa es la verdadera libertad, depositar nuestra vida en ti. Recibe hoy nuestra vida, nuestro corazón que está dispuesto hoy a escucharte, a tener ese encuentro maravilloso, fuente inagotable. Tú eres la luz, divino Señor, bendito seas. Todo lo que quiero, todo lo que quiero.
que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño, lo que anhelo, haz esa entrega al Señor. Decirle te entrego todo lo que soy, lo que tengo. Decirle haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Es algo que nos da miedo. Titubeamos. Y es que quizás la imagen que tenemos del Señor es una imagen que se ha distorsionado por las experiencias de vida que hemos tenido. ¿Cuántas veces hemos sentido que es Dios mismo quien nos arrebata la vida? Que es Dios mismo quien nos arrebata la alegría. ¿Cuántas veces hemos sentido y creído que es el Señor quien ha procurado ese sufrimiento, que ha mantenido abierta esa llaga que traemos en el corazón, llaga que no termina de sanar? ¿Cuántas cosas hay ahí en tu mente, en tus recuerdos? ¿Cuántos sentimientos hay en tu corazón que traerían la paz, la dicha, la alegría, la plenitud, si se las entregaras al Señor? Si tuvieras el valor para entregárselas. ¿Cuántas cosas podrían cambiar en ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu mismo ser, si te atrevieras a confiar en el Señor? Cuando Jesús subió a la barca de Pedro, Pedro y sus compañeros ya habían estado en el mar toda la noche. No habían conseguido pescar nada. Y Jesús le dice que eche las redes. Pedro tenía mucho conocimiento, era un pescador experto. Sabía que a esas horas del día era inútil echar las redes. La lógica le decía que sería un esfuerzo vano, que saldrían vacías, como habían entrado vacías en ese lago, en ese mar de Galilea. Pero confió en Jesús. Le dijo: confiarlo en tu palabra, echaré las redes. Y obtuvo una pesca milagrosa. ¿Qué tal si esta tarde tú te atreves a confiar en el Señor? ¿Qué tal si esta tarde te animas a entregarle al Señor eso que está ahí guardado? ¿Qué tal si te animas a entregarle la tristeza, el desánimo, el desgano, la depresión? ¿Qué tal si te animas a entregarle ese pendiente que tienes con tu hijo, con tu hija, con tu familia? ¿Qué tal si te animas a entregarle ese sentimiento que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus suegros, qué sé yo, con cualquier persona? ¿Qué tal si esta tarde te animas a ser libre? ¿Qué tal si te animas a rendirte en verdad, en espíritu y en verdad? ¿Qué tal si te animas a adorar en espíritu y en verdad al Señor Jesús sacramentado?
¿Qué tal si te atreves a confiar en Él? Que es un Dios bueno, misericordioso, justo. Un Dios que ha caminado contigo momento a momento en cada acontecimiento de tu vida. ¿Qué tal si te atreves a confiar en este Señor que ha estado contigo en la salud y en la enfermedad? En este Dios que ha estado contigo en la prosperidad y en la escasez. ¿Qué tal si te atreves a confiar en este Señor que te ha amado y respetado todos los días de tu vida? Desde que fuiste concebido, concebida, que estabas ahí en el vientre de tu madre, porque desde entonces ya te amaba. Haz, Señor, haz tu plan en nosotros. Bendito seas. Hoy en esta tarde aquí te haces presente para eso, para escucharnos. Y ahora que estamos hablando en esa intimidad, yo quisiera invitarlos para que en este canto cada uno de ustedes así, cara a cara, frente a frente, le digan las cosas que son quiere escucharte. Gloria a Dios.
rato, incesantemente. No me gusta verte así. No quiero verte sufrir así. No tienes por qué sufrir así. Que no estoy aquí. Y es verdad, Señor. Todo es doblar rodilla y decirte ya no puedo más. No encontramos la salida. Y nuestro cuerpo, nuestra salud sufre. Y mira, nos ofreces, nos extiendes tus manos para que depositemos eso que nos agobia, que lo encontramos a la salida. Gracias por extender esa mano divina para que veamos este triste, perdida, y que no se saborean las cosas, porque ahí está esa espina clavada. Te entregamos, mi Jesús, esos posibles, esos que no sabemos cómo arreglarlos, si es de nuestra casa o de los hijos. Y hoy en esta tarde, ese corazón amoroso así como somos, fuente inagotable de vida, ese corazón divino que todo lo puede, que nos has dado todo, y nos das el consuelo, las fuerzas, la paz, porque lo que quieres es que seamos felices. Para eso nos has creado. Esta vida es dura, Jesús, pero contigo es ligero el paso. Abrázanos fuertemente hoy, como solamente tú sabes amar, con ese amor eterno que no tiene medida y que nos buscas cada momento para dar lo que necesitamos. Bendito seas, mi Dios, porque nadie es como tú. Y hoy te ocupas de mí, hoy te ocupas escuchándome. En verdad, qué afortunados somos, porque aquí estamos a tu lado, rendidos en adoración, en contemplación y en entrega, porque por fin hemos podido desprendernos de todo eso. Qué delicia, mi Dios, qué paz nos das, porque tú eres el milagro de los milagros. Porque tú sabes, tu cuerpo, tu divinidad aquí presentes para escucharnos, para amarnos, para fortalecernos. Mi corazón, nuestro corazón te lo agradece. Te lo agradece eternamente. Recíbenos, mi Dios, en este agradecimiento total y absoluto, porque es cierto, saborear tu paz es lo más delicioso y exquisito, que no lo podemos encontrar en nada que del mundo. Mi Dios, mi todo, mi amigo, mi compañero, hoy estás aquí y eres grandioso, porque te importa nuestra vida, nuestro caminar, y quieres hoy levantar nuestro rostro y devolver esa dignidad de hijos, que nuestro rostro ya no ande cabizbajo, derrumbado, sino restaurado.
restaura nuestro valor y dignidad. Hijos de todo un rey, mi corazón te glorifica, mi corazón te exalta, y todos en un solo corazón sabemos que estamos experimentando eso, esa sanación que tanto necesitamos. Estamos saboreando y sentimos ese amor que eres tú y nos invita a eso. Al esposo regañó, amalo. A ese hijo que no me hace caso, amalo. A esa hija, amala. Porque el amor rompe todo. Es capaz de todo. Te damos gloria, Jesús, por todo lo que nos estás dando y estamos experimentando. Delicias mil te derramas en nuestra vida. Déjanos saborear esto. Bendito seas. Jesús, por decirnos que nos amas, y es verdad, en nuestro corazón, en nuestra mente, ese corazón eterno, ese amor eterno, quiere hoy declararse a nosotros, ese amor incomparable. Eso eres tú. Tener misericordia de todos nosotros. Ese amor que viene a darse por completo, donde nos restauras, nos llenas. Ese amor divino eres tú. Y en verdad nos place. Y decirte que
que te das por completo, porque somos tus pequeños y hoy quieres saciarnos con ese amor, amor que lo perdona todo, que lo limpia todo y que lo hace nuevo. En verdad queremos consagrarnos hoy en esta tarde a ti, nuevamente, nuestro andar, nuestro pensar, nuestros sentimientos, consagrarnos a ese corazón. Solamente tú amas perfectamente. Nuestro amor es tan limitado y tan imperfecto. Y hoy te entregamos a todos esos familiares, a todos los enfermos de esta parroquia, a todos esos enfermitos que no pueden venir, que vayas tú, mi Jesús, ahí donde están. Sé tú, mi Dios, en la compañía. Sé tú, mi Dios, y devuelves esa salud en esos dolores del enfermo, muchas veces hasta del abandono, personas cansadas que los cuidan. Ven, Señor, en esta tarde. Ven, visítalos. Ven, diles esas palabras al oído que necesitan oír. También queremos entregarte al Padre Martín, a sus servidores de esta parroquia, a esas manos consagradas. Cuídalo, protégelo, y que todos en esta parroquia sean sus guardianes, que lo amen tanto, porque un sacerdote en su soledad, en su tristeza, el amor y el cariño de todos en la parroquia son los que hoy quieren decirle que le damos calor, compañía, para que nunca se sienta solo su cansancio. Cuidarlo y a esos servidores hermosos que vienen aquí hasta tu altar, mi Dios, a prepararlo todo. Besa hoy su alma, su corazón, porque eres tú el que agradece el servicio. Esa alma maravillosa que tú les das regalo.
No puedo negar tu gran amor.
Oremos. Oh Señor nuestro Jesucristo, que nos dejaste en este sacramento admirable y memorial de tu pasión, concede a cuantos veneramos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre recibir abundantemente los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús. Sacratísimo corazón de Jesús. Sacratísimo corazón de Jesús. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu ley amada. Señor, que vimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Nuestro Señor se retira al sagrario, pero no se retira de nuestra vida, de nuestro corazón. Se va con nosotros. Y antes de volver al sagrario, quiere pasar por los pasillos de esta parroquia. Y en el pasar del Señor por cada uno de estos pasillos, le pedimos que pase por todas las calles de esta comunidad, que visite cada hogar de esta comunidad, derramando su bendición, su protección, su ayuda en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos de nuestra parroquia. Quiero entregarme con todo el corazón. Quiero.
Thank you.